Gracias por continuar con nosotros aquí en Vistazo Noticioso. Y a propósito de la información que veíamos, nos quedamos en el plano político, pues en esta oportunidad nos place presentarles nuestra entrevista central. Y que para esta ocasión, pues nos ocupa tener con nosotros a una destacada dirigente de la Fuerza del Pueblo aquí en Santiago. Una mujer que, de acuerdo a lo que hemos visto y lo que hemos escuchado por ahí, porque hemos hecho nuestra investigación, claro, es una apasionada del servicio. Ella es Yasmín Polanco Vázquez, ¿o Valdés? Valdés. Valdés. Vázquez Valdés, por hacerle la justicia al apellido de su madre también, Valdés. Polanco Valdés. Yasmín está con nosotros, pues a Yasmín le han surgido unas aspiraciones para servir a esta ciudad de Santiago. Ella es precandidata a regidora de la Fuerza del Pueblo por la circunscripción número 1 y para ello la tenemos aquí en Vistazo Noticioso, pues queremos conocer un poco acerca de estas aspiraciones. Yasmín, queremos decirte, y es lo que pensamos, la política es bien complicada y eso lo sabemos de más, por muchísimas razones. Entonces, ¿qué mueve a Yasmín a querer aspirar? Pero antes... Bienvenida, Yasmín. Así es, un placer para nosotros tenerte aquí. ¿Cómo quisieras que la gente te conozca? O sea, ¿quién es Yasmín Polanco? ¿De dónde viene Yasmín y qué la mueve a participar? Buenas tardes, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, Yasmín Polanco es una joven munícipe de Santiago. Como has dicho, apasionada con el servicio. Desde muy temprana edad he servido en actividades comunitarias, clubes, ONG, a través de la iglesia. Y me mueve eso, el deseo de servir a la gente, de poder ayudar a la gente, a mi comunidad, el Ensanche Libertad, las necesidades que yo veo que tenemos y que teniendo regidores actualmente no se han podido resolver ni se han podido canalizar. Entonces, el deseo de servir y el potencial que sé que tengo para ayudar me mueve a que yo pueda ahora aspirar a ser una de las enlaces, una de las representantes de mi comunidad en la Sala Capitular de Santiago. ¿Es la primera vez, Yasmín, que estás aspirando? Sí, es la primera vez que estoy aspirando a un puesto de elección popular. Es mi primera vez. Por lo que has dicho, nos damos cuenta que has identificado cuáles son esas necesidades que tiene tu localidad y a nivel general la circunscripción 1. En la circunscripción número 1 he tenido la oportunidad de ya visitar varios sectores e ir hablando con la gente para saber, captar cuáles son las necesidades que tiene cada comunidad. Por ejemplo, en el Ensanche Libertad necesitamos que se sigan reparando porque son viejos, más de 20 años, los aceras, algunos contenedores, tenemos necesidad de asfalto en algunas calles, sí, de nuestro sector. Y el presupuesto participativo, no sé qué está pasando, como que ha estado retenido por mucho tiempo. Ahora, como ya este es un año preelectoral, vemos que hay movimiento, que se está como dinamizando la cosa, pero por mucho tiempo hemos tenido necesidades que han estado sin resolver. También necesitamos una estancia infantil en nuestro sector, necesitamos un liceo porque la población estudiantil ha crecido y lamentablemente tenemos un gobierno ineficiente, un gobierno que no da respuesta a las necesidades que ahora ha tomado. Como no puede resolver las demandas del sector escolar, ahora viene con una nueva dinámica para este año escolar que son aulas móviles, que son furgones en los que se le impartirán clases a los niños. Nosotros tenemos ya un tiempo pidiendo en nuestro sector un liceo, porque la población estudiantil ha crecido en nuestro sector y los sectores aledaños que quedan más cerca. Así es, la circunscripción 1 también abarca las zonas de, por ejemplo, la Ciénaga, la Delgada, y tú eres oriunda, ¿verdad? De sí, yo soy de nativa de la Ciénaga, una comunidad que quiero mucho, que por muchos gobiernos ha sido ignorada, lamentablemente, que tiene deficiencia de los servicios básicos. Y hace algunos años emigré, porque como muchos hemos hecho, emigré, vivo en el Ensanche Libertad. Y sí, la circunscripción 1, a los diputados le corresponde Palmar, Los Guineos, San Francisco de Jacagua, uh-huh, pero a nosotros los regidores no. Para nosotros la circunscripción número 1 comprende desde Palo Quemado hasta Rafey, todos los sectores que están ahí, La Gallera, Gurabo, Cerro de Gurabo, Sabica, El Ejido,
en Sánchez Bolívar, en Sánchez Bermúdez, en Sánchez Libertad, las Antillas, Los Salados, Buenos Aires, Los Reyes, eso. Bien, desde bien. Palo, sí, es muy amplia, la más grande de Santiago. Desde Palo Quemado hasta Rafael para nosotros los regidores. Yasmín, ¿has concitado tú en el tiempo que tienes haciendo tus mano a mano, con encuentros en localidades, el apoyo? ¿Crees que puedes llegar a ocupar un espacio, un curul en el Consejo de Regidores? Realmente sí, lamentablemente. Tú sabes que en Santiago, como en todo el país, hay muchas necesidades de servicio. La gente necesita a alguien que le ayude, a alguien que le dé esperanza. Y eso es lo que yo he hecho toda mi vida, como hablar con la gente, tratar de gestionar sin nunca ocupar como una función pública relevante, sí, sin ser incumbente de una oficina pública. Siempre hemos tratado de resolver a través de las juntas de vecinos. Y ahora ya con mis propias aspiraciones, yo creo que sí. Hemos ido visitando a nuestros amigos, a los compañeros de partido, y creo que mi candidatura tiene una buena aceptación. Hasta el momento dicen la voz populis, sí, que somos de los favoritos, de los precandidatos que hay en nuestro partido, estamos favoritos para salir candidatos para el cargo electivo. Muy bien. Tu voz en el Consejo de Regidores también alcanzaría otras necesidades, como son el proyectos por el rescate del río Yaque del Norte, las áreas verdes. Hemos visto que te has enfocado también en estas áreas. Sí, soy una amante de la naturaleza. Desde pequeña crecí en esa comunidad que todavía es rural, la Ciénaga, donde habían ríos, muchas áreas verdes, mucha vegetación. Y por eso me siento ya comprometida a, desde la sala capitular, motivar el rescate del río Yaque, el uso del reciclaje, que podamos reciclar, que podamos contaminar menos el ambiente, que podamos enseñar a nuestros hijos a clasificar la basura y a los ciudadanos en general, porque yo creo que el cuidado del medio ambiente y de nuestro planeta es un asunto de todos, no solamente de los alcaldes y los regidores, es un asunto de la población en general. Muy bien, bueno, pues ahí hemos escuchado parte de las inquietudes que mueven a Yasmín Polanco para aspirar a un cargo, a una curul en el Consejo de Regidores. Y es importante que nosotros como votantes aprendamos a identificar a los buenos servidores públicos. Y a escuchar las propuestas, analizarlas. Así es, que no miremos colores, sino aquellos rostros de nuestras comunidades que tienen la buena intención de hacer las cosas bien. Y por ello tenemos a Yasmín Polanco aquí con nosotros. Así que para nosotros ha sido un placer. Muchísimas gracias, de verdad. Yo estoy muy agradecida con la invitación. Y a la gente de mi circunscripción 1 le digo que, bueno, que me den su voto de confianza, que no los voy a defraudar y que realmente yo quiero servir a Santiago, no solo a la circunscripción 1, sino al municipio completo. Yo voy a ser una servidora de todo Santiago. Yo quiero que mi Santiago sea un Santiago renovado, un Santiago hermoso, limpio, seguro y organizado para todos. Muchísimas gracias, Yasmín. Ahí gracias. Está la propuesta de Yasmín Polanco. Y Yomaira, no nos queda más que despedirnos por este jueves. Así es. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos mañana con el favor de Dios.